Bona nit, gràcies. Jo l'he felicitat públicament. Jo crec que ha sigut una campanya electoral molt intensa i que la veritat que l'ha guanyat i, per tant, la meva felicitació. I, a més, nosaltres actuarem des de l'oposició, però des d'una oposició constructiva, com hem fet sempre. És a dir, que la senyora Ada Colau sap que, com a alcaldessa de Barcelona, tindrà el suport i la col·laboració d'una oposició absolutament constructiva. Continuamos.
Queridas amigas y amigos, vamos a continuar. Vamos. Oye, vamos a continuar, que yo ya estoy muy acostumbrado a estas cosas. Al final no pasa nada. Lo que va a pasar es que el Partido Popular va a ganar las elecciones municipales y autonómicas en toda España. Amigas y amigos, gracias a todos por vuestra presencia, por vuestro apoyo y por vuestra lealtad al Partido Popular. Dulce Libra, Dulce Libra, Dulce Libra, para mantener, para mantener. No podem salir així, construir un nou país, molt més just, més obert i en llibertat. Hola, Olga. ¿Te pillo un buen momento? Mira, me llamo Breixo y te llamo de Barcelona en Común. ¿Podría hablar un rato contigo? ¿No?
Vale, bueno, y te puedo llamar en... Dime. Si es simplemente para darte tres informaciones muy breves. Sí, claro. Barcelona en Comú es el nuevo nombre de Guanyem Barcelona, que es el proyecto político de Ada Colau, justo. Tenemos tus datos porque participaste en las primarias, ¿verdad? Y es por... Exacto, exacto. Exacto, y por eso tenemos tu teléfono, es así como lo tenemos. Y era simplemente para explicarte tres cosas muy breves. ¿Puedo contártelas ahora? Vale, mira, a partir del acto de primarias y de todo el proceso que estamos haciendo, hemos formado un programa electoral muy amplio que cubre todos los aspectos de la ciudad y que presentamos mañana en un gran acto masivo con Ada Colau y toda la candidatura. Y era para informarte por si te apetecía venir. A las 11 de la mañana en la Plaza Ángel Pestaña. Esta está en el metro, cerca del metro Vía Julia, que es la línea amarilla. Uh-huh. Y en Vía Julia, sí, era esto lo primero. ¿Te apetece venir al acto? Ah. ¿Te he entendido bien un entierro? Ah, campaña, pues pésame, lo lamento, Olga, campaña. Qué mala suerte con llamar también en este momento. Bueno, pues lo siento, de verdad, Olga. No, oye, mira, muy no, eso es así. Claro, no, bueno, mañana está Ada y está toda la candidatura, Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Laia Ortiz, está toda la candidatura. Pero no te preocupes porque habrá más actos a lo largo de la campaña, así que si ahora mismo estáis en un momento de duelo, oye, lo primero son las personas y más para nuestra candidatura. O sea, tomaros pues el tiempo que necesitáis, que ya bastante complicada tenéis la vida. Mira, las dos otras cosas que te quería comentar. La otra es que estamos en medio de una campaña de financiación popular. Como sabes, nosotros, la diferencia de otros proyectos políticos, no dependemos de los bancos. No pedimos créditos bancarios ni nada. Entonces, lo que hacemos es, cada uno de nosotros, ¿no?, cada, como si fueran hormiguitas, ponemos lo que cada uno puede, ¿no? Pues 5 o 10 euros o una cantidad similar, bueno, en función de cada uno de sus posibilidades, obviamente. Y entonces, hasta ahora hemos recogido unos 40.000 euros. Pero necesitamos llegar al doble antes del 8 de mayo. Que es para poder cubrir los gastos de la campaña electoral. Entonces, bueno, es simplemente informarte de cómo se puede hacer, si es que tú nos podrías ayudar. Claro, exacto. Pues mira, te explico. Exacto, al final compensa, ¿no?, esos 10 euros que ponemos cada uno de nosotros. La libertad política que ofrece es un buen precio para ganar la independencia, ¿no?, de la ciudadanía. Entonces, mira, es muy sencillo. Se entra en barcelonaencomú.cat, que es la página web, y allí mismo encontrarás un botón azul que pone finançament colectivo, o sea que no hay pérdida, ¿no? Ahí, en este botón simplemente se pulsa y se te despliega una página donde, de una manera muy intuitiva, ya puedes poner la cantidad que con la que tú quieres colaborar y darle a validarlo, y de esta manera ya está hecho. No es un trámite complicado, es muy sencillo, simplemente entrar en esta página. Exacto, exacto. Y barcelonaencomú.cat, sí. Y el botón azul, nada más. Y la última cosa, ya que te explico y ya te dejo que descanses hoy. Aparte de esto, estamos con la campaña por barrios, ¿no? Nos reunimos, la gente de Barcelona en Común, y repartimos propaganda, hablamos con la gente. Y bueno, para eso estamos reuniendo a todos los colaboradores y a la gente que participó en las primarias. ¿Tú tendrías un poco de tiempo para ayudarnos con esto? Perdonad que os interrumpa un minuto. ¿Conocéis Barcelona en Comú, Ada Colau? ¿Qué? No te creo que podemos atender ahora. No, 10 segundos. Te dejo aquí dos flyers.
Son de Barcelona en Comú. ¿Conoces a Ada Colau? Bueno, chica... ¿Eso de política? Sí. Bueno, ya ves, tío. ¿Me dejas decirte solo una frase? Una frase. ¿Qué? La gente, cuanto más pobre es un barrio, menos vota. A mí nadie me quita de lo mío, tío. De lo que tengo yo encima. Ni uno ni otro. No me interesa el lugar. Por favor, tío, es una oportunidad. Por una puta vez, la gente pobre, los inmigrantes, la gente que no tenemos un puto duro, los desahuciados que nos echan los bancos, por primera vez vamos a tener una candidata a alcaldesa. Yo de ti me lo pensaba. Yo no he votado nunca en mi vida y esa será la primera vez, por eso. Yo de ti lo pensaría. Ay, hola, perdona. ¿Con eso es la de Colau? Crec que la sensibilitat nacional passa per sensibilitat social. Sí, és això, és això. És explicar-ho bé. Jo sé, jo puc donar un missatge a vosaltres, que és de dir, escolteu, els que van votar sí-sí a Barcelona, ara han de votar tries. Ara ens va, això, bueno, sí, però això és... Són 400.000, no creiem que són 400.000 vots. Jo, si voleu, ho faig. Això és un xoc molt complicat. Això m'ho heu de dir vosaltres, però jo vull fer el que vosaltres em digueu en aquest sentit. Vull tenir criteri, però sabeu que teniu vosaltres. Llavors, si jo dic que això ja no és així, ja és així. Bueno, però es pot dir això, que nosaltres necessitem que Catalunya tingui una situació que no pot ser la granada, perquè no s'ha de fer la granada. Quin és el gran canvi del sense sostre aquí a la ciutat de Barcelona ara? Que... O sigui,
tu, amb un sense sostre, si tu fas l'operació fred i el poses en una nau amb 60 persones més, aquest tio no hi vol anar. Se'n vol anar en una habitació. I ara tenim una mica el problema de que sense sostres haurem de fer habitacions perquè hi puguin anar amb el gos. Perquè l'únic que tenen és el gos. Fins ara. Un llibre, una pel·lícula, un menjar, un viatge, una ciutat, vamos, hombre. Perquè tots som amics amb lupa, quin llibre dius? Exacte, i per què, i no sé què. És que... Bueno, jo mai he tingut un llibre, una cançó, m'agraden moltes cançons, m'agraden molts llibres. Doncs pues digues això, hi ha un moment per cada cançó. Veus? Lo fàcil no ho pregunta. Una altra pregunta. Passa per l'arbre. Has d'acabar la frase, vale? M'apassiona... No puc amb això. M'apassiona... Sí, li ve gran l'americana, eh? Però descaradament li ve. Uah, per la mort de Déu. Coleu-li una petita la rebaqueta. La Colau no s'ha planxat el jersei. La Colau no s'ha planxat el jersei. Ja tot un tuit i el Trias anava amb un traje de boda del Tenis Barcelona. I la Rebeca li ve petita. Brillant. Brillant. Sí, de iaio de boda del Tenis Barcelona. I el Collboni amb sabates del Padeví. Portava sabates del Padeví? L'únic que té classe és l'Alberto. De la Salle Bonanova, i anava tot bé, o sigui, és que és... És ell. I camisa de les inicials, segur. Un gamberro dels Colapis. Ens donarà... Jo crec que ens donarà més d'un... Espero, Més d'un titular. Més d'un titular, l'Alberto. Està tranquil. Sempre genera... Avui ho peta. Avui ho peta. Està l'Alberto. És un gran. És un fatge. És molt bo per això, eh? A més, se la sap tan llarga. Quan fa escassos minuts que s'han tancat els col·legis electorals i que ens permeten fer una primera aproximació, que no valoració de resultats, perquè aquests encara és evident que no els tenim, però una primera valoració en nom de Convergència i Unió del que ha estat aquesta jornada electoral. Doncs bé, passem al món real del vot escrutat, efectivament. Comencem a Barcelona, però atenció perquè ho fem amb un 1,5 escrutat. Per tant, és molt baix, però ja tenim dades. Amb aquesta res seria una de cada 10 paperetes, de fet és moltíssim. Però amb aquest tant per cent escrutat, Ada Colau està guanyant les eleccions. 48,6. L'Ajuntament de Barcelona governat per un grup de radicals. Seria el que diem perquè cada vegada més hi hagi ciutadans de primera i de segona. De segona? Ciutadans de primera i de segona hi han sigut sempre, noia. És inevitable, coño. Va. Aquesta gent els enviarem a negociar amb els del Mobile, vaja, si vol. Ara una cosa, qui anirà a manifestar-se ara? Els manifestants estaran governant, no? Clar, però escoltaran manifestacions contra la Generalitat. Clar, però seran manifestacions contra la Generalitat. Seguidament es procedirà a l'elecció d'alcalde o alcaldessa i recordar que de conformitat amb l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General només poden ser candidats els caps de llista de cada candidatura. Ada Colau. Resistència Comunista. Senyor Xavier Trias. Ada Colau. Ada Colau. Carina Messias. Mujías. Xavier Trias. Ada Colau. Ada Colau. Ada Colau. Carina Mejías. Xavier Trias.
Ada Colau. Ada Colau. Xavier Trias. Ada Colau. Ada Colau. Antifeixistes, 12 d'octubre, absolució. Alberto Fernández Díaz. Karina Mejías. Ada Colau. Xavier Trias. Karina Mejías. Xavier Trias. Ada Colau. Xavier Trias. Ada Colau. Ada Colau. Ada Colau. Xavier Trias. Ada Colau. Ada Colau. Ada Colau. Ada Colau. Ada Colau. Ada Colau. Alberto Fernández. Xavier Trias. Alberto Fernández. Xavier Trias.